Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos con la barra de El Porvo y del Callao, que viene celebrando lo que es su aniversario. Exactamente, esta facción de la barra llamada La 14, que son de Boterín, vienen celebrando el día de hoy, esperando previas al día del Callao, que coincidentemente es su aniversario, también aniversario de la barra popular Juventud Rosa, barra emblemática y que representa al cuadro de Les Porvois del Callao. Como ven, imágenes que están celebrando por las calles de Boterín, varias facciones de la barra de el club Les Porvois del Callao se encuentran en estos momentos celebrando, como pueden ver, con bengalas, con juegos artificiales y con la banda, esta banda que representa y que está en varios lugares del primer puerto llevando lo que es alegría a los hinchas rosados. Dejo para que puedan observar la celebración con los hinchas del cuadro porteño, el cuadro del club de Callao, que como mencionamos, están celebrando lo que es la previa a su aniversario y también el aniversario del primer puerto. El Callao, la provincia constitucional de Callao, el día de mañana, el 20 de agosto, está de aniversario y está celebrando, como pueden ver en imágenes, los hinchas que representan a una gran población del primer puerto. Cabe resaltar que esta celebración se está llevando en varios lugares del Callao. Varios hinchas rosados han salido a las calles para celebrar, como mencionamos, el aniversario de lo que es la barra por la Juventud Rosada, que coincidentemente cae con el día del Callao. También están celebrando por partida doble los hinchas rosados, una gran cantidad aquí, pero también hay en diversos lugares del Callao que están celebrando lo que es el aniversario del primer puerto. Como ven en imágenes, están celebrando con una torta alusiva a lo que es la barra o esta facción de la barra que comenzamos en el nombre de La 14, y están celebrando de esta manera su aniversario y, como mencionamos, el aniversario de la provincia constitucional del Callao. Es bueno mencionar que el Callao está cumpliendo 178 años de ser declarada provincia constitucional. Es por ello que los 20 de agosto se celebra, ya que se declaró como provincia constitucional. Y se puede observar cómo celebran en las calles un grupo de chalacos
Así que esto nos imaginamos que se esparcerá por varios lugares del Callao y que no solamente el día de hoy a madrugada, sino también más tarde estarán celebrando lo que es el aniversario de su región, de su localidad, con los amigos, con la familia. Y en el Callao siempre hay algo que hacer y veremos también en qué lugar estaremos mostrando lo que es la celebración del primer puerto en su número 178 de aniversario de ser declarada provincia constitucional. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de lo diversos aconteceres en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde Boterín informó Ismael Cáceres con la cámara de Raúl Ábalos.